con el número 3, Gran Danés de San Sebastián. El hijo de hermano Sol de Villavilena en María, abuelo materno soñador. Con el número 3, participa en la prueba individual. Gran Danés de San Sebastián. 77 meses de edad, color castaño certificado para su caballo, su registro. Es el hijo de hermano Sol de Villavilena en María, abuelo materno soñador, criadora Marta Isabel Jiménez Gaitán, propietario Carlos Felipe Bernal. Viene de Pesebredas en la Cumbre, en Sabaneta, Antioquia, y su montador León Suárez. Gran Danés de San Sebastián, con el número 3. General con el número 1, es el hijo de Mensaje de San Esteban, el metralleta de Arco Segundo. Abuelo materno, Arco Segundo. Innovador de Carpali, con el número 2, el hijo de tributo en Perla, segunda de Carpali, abuelo materno centinela del Michú. San Sebastián. Peorato de machos en la modalidad de la trocha y el galope. Pongamos en movimiento los tres caballos, señores montadores, la categoría ya está juzgada. Ejemplares de buena condición, hay diferencias como es apenas natural. Observen el conjunto de los caballos, la estabilidad en la cabeza de los ejemplares. Miren por favor y recuerden sobre todo cuál ha sido el caballo que ha mantenido en todo instante esa fijeza en su embocadura. Miren el tren posterior de los caballos, determinen cuál es el ejemplar que tiene un
mayor nivel de elasticidad. Miren la trasera, los cortejones, la agilidad de los caballos, manteniendo el ritmo, y recuerden la prueba individual. Ahora vamos a galopar. Galopen los tres ejemplares y observen cuál de los caballos tiene el mejor complemento de la trocha por las características de suavidad, de reunión y de naturalidad en ese galope. Miren cuál de los caballos se acompasa de una mejor manera, que mantiene el centro y que en la prueba individual tuvo el mejor desempeño. El gran campeón es el número 2, el gran campeón reservado es el número 1 y el primer finalista es el caballo que porta el número 3. Caballo disciplinado, parejo, pero a nivel del tren posterior obtiene la ejecución de los otros dos, y miren que ese pote un poco más vibrado, pierde ligeramente la suavidad al momento de galopar con relación al desempeño que tiene en la trocha. Con mucho gusto para este caballo número 3, el título de primer finalista.